vuelta en un nuevo especial de Expo Agro 2024, esta oportunidad de lo que corresponde a lo elegido dentro de lo que pasó y a nuestra cobertura exclusiva para lo que fue la mega muestra del campo argentino a cielo abierto. Estamos hablando de 600 empresas que eligieron ser expositores y también que han definido allí como el escenario ideal para los 50 lanzamientos en productos y servicios que se llevaron adelante. Así que vamos, por supuesto, con todo lo que pasó en Expo Agro. Bueno, vemos al productor muy expectante, básicamente por los precios bajos de los insumos, de soja y maíz. Creo que todavía tenemos una expectativa de que caiga algo más de agua, por lo tanto creemos que va a ser una buena cosecha, no tanto como lo que se esperaba, pero que va a ser una buena cosecha en sí. Y bueno, y después el productor yo creo que va a estar esperando un poco a vender lo mínimo indispensable a la espera de que suban un poco los precios, ¿no? Sí. ¿Y desde la compañía qué están presentando en Expo Agro? Bueno, básicamente vinimos un poco a relacionarnos con nuestros socios estratégicos. Hemos presentado un poco también al productor lo que es Sigma Agro, que hoy estamos cumpliendo 12 años. Y bueno, estamos presentando, hicimos un recorrido de stand 360 bastante interactivo, donde presentamos un poco soluciones para el agro, que son coadyuvantes, tensioactivos y algunas moléculas, que básicamente pensado en la eficiencia productiva, en tratar de ser cada vez más eficiente en cuanto al manejo de los productos y mayor eficiencia en la aplicación. Después un recorrido básicamente que somos Patria, que es un poco ese relacionamiento. Sigma es una empresa argentina que tiene mucho vínculo con la tradición, con todo lo que implica eso, ¿no? Es ser la parte de la familia, los amigos, el buen trato, el hacer negocios, pero desde un lado mucho más emocional y más de ganar real con el distribuidor y con el productor. Así que ahí tenemos un módulo que habla un poquito de todo lo que es tradiciones y la campaña de Somos Patria. Y después, por otro lado, tenemos un módulo donde venimos a presentar los beneficios de lo que es Comercio Amigo, que es un plan de incentivo para nuestros distribuidores y para premiar también esa fidelidad a través de distintas herramientas, merchandising. Creamos una app para que los asesores o los vendedores de nuestros distribuidores también puedan crecer y sumar. Y por último, un módulo donde tenemos toda la paleta de todo lo que es biológicos con Beta Biotecnología, que vinieron nuestros socios estratégicos de España, que es una empresa que tiene más de 30 años que se eficientiza justamente en extraer extractos naturales, purificarlos y hacer como si fuese un agroquímico, pero en la parte biológica. Entonces, bueno, mostrando las calidades de esas aplicaciones. Y bueno, y después todo lo que tenga que ver con sustentabilidad. Invitamos a Campo Limpio también para que esté presente y para que pueda tener una... Hicimos varias charlas para que contarle todo lo que es recolección de residuos, cómo hay que hacerlo. Así que bueno, tratamos de hacer un 360 para contarle a nuestro público en general, bueno, lo que somos. ¿Cuál es la perspectiva para este año que va a empezar, para la campaña que viene, para la empresa con los productores? No, bueno, tenemos siempre una expectativa de crecimiento, de buen relacionamiento. Va a ser un año, creo, bravo, y que esperemos que el pronóstico ese 80% niña no se dé, ojalá, para dar un poco más de ánimo. Pero bueno, nosotros siempre, la verdad, que venimos creciendo año tras año con servicio. Nosotros apuntamos mucho al servicio, al relacionamiento y tratar de hacer negocios de una forma fácil. Entonces, bueno, nada, estamos para poder ayudar al productor a que que no sea un problema el tema de los productos para la aplicación y darle soluciones integrales para que, bueno, sean cada vez más eficientes. Trabajando a full, trabajando bastante. Vinimos en un horario para encontrarte porque fue muy difícil coordinar ahora que no está la aglomeración de gente en estos 4 días. Pero ¿cómo podés contar vos desde adentro, desde este lado de la barra, desde este lado del mostrador, lo que significa la experiencia? Y mirá, es una experiencia un poco agotadora, como todo, ¿no? Pero bien, bien. Los chicos se portan una barbaridad. Hay un equipo bastante conformado. Como siempre, como todas las expos que se han hecho, se trabaja
vendría a ser a carrera. Y es el lugar elegidísimo por la calidad, y vos tendrías que enumerarnos, si te animás, o rankear cuáles son los favoritos de la gente, qué es lo que más compraron. Lo que más llevan es, lo que nosotros damos es bife de chorizo. Después le sigue la bondiola. También tenemos todo lo que es la línea de embutidos, que es la marca de la que nosotros usamos, que son Cagnoli. Y después chorizos. Y en algún punto, ¿no?, con estas posibilidades también de estar acá en la Expo Agro, no es el único lugar en el que están, ¿cómo conviven todos estos días y toda la previa, ¿no?, la mercadería, que insisto, elegimos el momento para el cual hacerte la nota porque llega un horario específico en el cual no se puede ni caminar? Sí, no, es terrible. La logística es bastante, es decir, dentro de todo es muy buena. Sí, surgen algunos pequeños inconvenientes, pero lo vamos solucionando sobre la marcha. Y bueno, como te digo, siempre estamos atentos a todo lo que pasa y bueno, solucionando y trabajando a full. Con un gran equipo. No, sí, eso en los chicos acá que están atrás mío, bueno, son una barbaridad y aparte trabajan todos, uno necesita una cosa, el otro necesita otra, se van dando una mano uno con otro y bueno, para que la gente se vaya conforme. Pablo, ¿algo que quede hoy para la cena y compartir en equipo? ¿Habrá espacio para una celebración después de este logro? Esperemos que sí, que siempre todos los años, en el último día, celebramos al final, vemos qué es lo que nos espera después ya para el año que viene, ya vamos programando para el año que viene y bueno, pero siempre hay una celebración al final y mayormente nos vamos todos contentos. Hay un balance de lo que quedó, de lo que pasó, para mejorar la próxima edición. Olvídate. Pero bien, siempre venimos bien. Gracias a Dios, tenemos un buen equipo, hay buenos coordinadores, uno de ellos soy yo, tenemos otro coordinador, mi señora que está atrás mío también coordinadora, y bueno, tenemos unos buenos jefes también. ¡Qué alegría! Eso es muy bueno. Sí, no, ni hablar. Se puede convivir bien porque es una buena convivencia entre personal, encargados y jefe. Y ni te digo lo que es la comida, amamos. Olvídate, tienen que venir a comer acá. Tienen que venir a comer porque es muy bueno todo de primera y así que, bueno, los esperamos. Estamos por 18 años consecutivos en la feria como sponsor oficial, así que para nosotros es una fiesta acompañar al campo en este momento. Hoy tenemos un stand donde ustedes están ahora, muy grande, totalmente renovado en su diseño, donde estamos mostrando toda la línea de Ford, digamos. Tenemos sobre esta calle principal las pickups, la línea raza fuerte, que es la línea de pickups más completa del mercado. Tenemos también todos los SUVs de Ford del lado derecho y del lado izquierdo un sector de Ford Pro con todos los vehículos comerciales, la línea de vehículos comerciales de Ford. ¿Qué están lanzando específicamente en esta feria? Bueno, esta feria es muy especial porque estamos introduciendo las ventas de la nueva e-Transit. La e-Transit es la versión 100% eléctrica de nuestro vehículo comercial más importante. Es una van de carga que viene en tres tamaños diferentes y también una versión chasis cabina. Las cuatro 100% eléctricas, así que no tienen consumo de combustible y es una apuesta que estamos haciendo para ofrecerle a los clientes y empresas que quieren trabajar con una flota de vehículos más sustentable, un vehículo 100% eléctrico. ¿Cómo está el mercado de pickups en el agro? Bueno, la verdad que este año arrancó enero y febrero con una leve caída en lo que fue la industria en general. Afortunadamente la Ranger, que lanzamos el año pasado después de una renovación total, viene performando muy bien, viene creciendo en participación de mercado, así que nosotros, si se mantienen, digamos, las proyecciones que nosotros tenemos de industria, tenemos previsto aumentar la producción también de Ranger en la planta de Pacheco. ¿Y el objetivo principal para este año? Bueno, tenemos un año bastante activo. Arrancamos en el verano, donde estuvimos mostrando por primera vez la Bronco, que está por acá atrás mío en el stand también, la Bronco que viene importada de Estados Unidos y que vamos a lanzar este año. Y te diría que por ahí uno de los objetivos más importantes del año tiene que ver con crecer en participación de mercado en Ranger, poder crecer en market share tanto en Argentina como en los mercados de América del Sur, que eso se viene dando. Y te diría que otra novedad importante es la inauguración que tenemos de la planta de motores. Este año empezamos a mitad de año a fabricar en Argentina los motores que equipan a la nueva Ranger.
¿Qué es Expoagro para Ford? Una fiesta, te diría, porque nosotros tenemos una relación con el campo y con la gente del campo que es histórica, de décadas. Ford está desde siempre, digamos, junto a la gente del campo, y nosotros desde hace 18 años estamos en la feria. No solo en esta, sino también en Agroactiva, en La Rural, en otras ferias más chicas. Así que nuestra presencia y nuestro compromiso con el campo está firme como desde hace muchísimos años. Bueno, nosotros venimos a un remate televisado donde los valores anduvieron 2.200, 2.300, depende del quilaje, y la hembra entre 1.800 y 1.950. Lo mismo se está viendo acá, con unos poquitos más de valor, acompañado por los bancos. Estamos en Expoagro, donde la televisión manda y se juntan muchísimas cabezas para la venta, directamente de acá para todo el país, por 3-4 casas colegas consignatarias, que hacen un remate interesante y que los valores están acompañando, no solo el tema del precio, sino también las financiaciones. Hay una respuesta cuando la financiación se abarata por alguna razón, que el cliente dé 60 días libres, 30, 60 y 90, y eso permite que vea los valores de un ternero de 130 kilos, 2.900, y un ternero de 150 kilos, que fueron los picos de valor, 2.400. El resto se mantiene más o menos normal, como te diría, en todo el país, viendo qué pasa con la evolución del gordo para la respuesta a la invernada. La reposición hoy está un poquito más alta de lo que está el gordo. Entonces ese 10% que se está manejando más, 15% que se está manejando más, tiene que ver más con las expectativas de valor y la posibilidad de echarla en campo, y además sumarle la baja en el cereal, la baja en el maíz. Entonces todo combina para que la ganadería pareciese que tiene un horizonte muy bueno. Bueno, bien, muy bien. ¿Y cómo viste la salida de la seca, la entrada de este año, que promete ser bastante buena en lo que respecta a precipitaciones y demás? Mirá, la seca le pegó a muchas zonas en forma diferente. Yo te digo que zonas como Feliciano, zona del norte de Entre Ríos, muy mal. Corrientes al sur bastante mal también, al norte un poco mejor. Se recuperaron muy rápido, pero hay muchas zonas afectadas en cuanto a volumen de vaca que quedaron, cantidad de animales muertos, cantidad de falta de preñez. Pero Provincia de Buenos Aires reaccionó muy bien, Zona Agrícola reaccionó bien. Hay que prestarle mucha atención si realmente es la cosecha que esperábamos o es un poco inferior. Pero no para decir, no fue la cosecha récord que esperábamos, sino para saber cómo manejar las reservas para el año que viene y para el otro año, porque la mentalidad nuestra después de la seca del ganadero, del neto ganadero, es estar pensando cómo hacer reservas. Bueno, bien, perfecto. Y una preguntita más. ¿Qué están pensando para este año? ¿Cómo lo ven? ¿Qué esperan de la producción ganadera para este año? Bueno, vamos a tener un poco menos de preñez. Eso significa que vamos a bajar entre un 10 y un 15% la preñez en general. Vamos a tener un mejor quilaje de ternero. Se está viendo un quilaje de cabeza más grande. Un cuerpo de la zafra de ternero un poquito más liviana y una cola bastante pronunciada. Eso significa que vamos a tener que invertir un poco más en alimento para llevar al ternero al quilaje faena. Un año excepcional, te diría, para ir pensando en proyectos nuevos. Hacer vaquillona, poner vaquillona más pesada, hasta para estar pensando en dejar algún ternero entero y generar un ternero, un MEG, para un mercado exportador, no solo de carne, sino que puede llegar a ser alternativa a mercado en pie. Pero como ganadero te digo, tengo buenas expectativas y tengo una satisfacción principal, que es saber que nadie se murió porque la carne subió. Entonces, que políticamente ya, che, no hablan de nosotros, sigamos trabajando. Bien, perfecto. Y aprovecho que lo mencionaste, ¿cómo ves la apertura de los mercados? Mirá, hay dos mercados que a mí me preocupan, que son China y... justo me vienen a llamar, dejá que no te preocupes, ya lo apago. Son China y Rusia. Esos dos países son llevadores de vaca nuestra, de la vaca de manufactura, la conserva de carne congelada, fría o cocinada. Esos dos mercados son mercados para prestarle mucha atención el comportamiento que tengan el próximo año. Con la información apropiada del Estado, no con lo que está haciendo el frigorífico, cada frigorífico es su negocio. Y después otra de las cosas que me da mucha satisfacción es darme cuenta de que algo que se anunció pasó. Señores, no va a haber novillo gordo, no hay maíz para terminarlo y hoy le está faltando mucho novillo gordo en el mercado. Eso hace que el novillo gordo esté más o menos el mismo valor que el del consumo y el consumo esté empujando un poquito, le voy a dar más kilos, le voy a dar más kilos. Siempre que sumes kilos en un animal, en el corto plazo es un buen negocio y en el largo plazo es una inversión segura.
Hay mucho más para seguir compartiendo, pero lo que vamos a hacer es un corte muy breve y ya regresamos. Volkswagen. Acron. Nacimos con los pies en la tierra. Hoy despegamos para ir más allá. Acron, Master Dealer Oficial de Drones Agrícolas DJI. Dale vuelo a tu campo con Acron. Tecnología, productos y servicios para ir más allá. Pensás distinto, lo haces distinto. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sede. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. En marzo celebramos los 15 años del Draper argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. En NK sabemos que sembrás maíz, girasol y soja y querés ver cuánto rinde. El campo quiere ver cuánto rendís vos. Por eso te acompañamos con los mejores productos, tecnología y asesoramiento. El campo te pone a prueba. Con NK siempre rendís.
Balanzas Hook, sistemas de pesaje para tolvas, mixers, camiones, balanzas para hacienda, comederos inteligentes, industria minera y petrolera, sistemas de pesaje para el sector forestal. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. www.balanzashook.com.ar. Todos los días te enfrentás a desafíos en el campo. Y nosotros nos desafiamos a crear soluciones en pulverización y fertilización para hacer tu trabajo más fácil. Y para que coseches los mejores resultados. Como te lo prometimos, después de la pausa hay mucho más y llega el momento de seguir compartiéndote todo lo que pasó en los 4 días elegidos para que se lleve adelante la Expo Agro. Esto fue del 5 al 8 de marzo en el predio ferial que es el Autódromo de San Nicolás. Así que sigamos adelante con lo que corresponde a nuestra cobertura y a los momentos más destacados. Bueno, el lema que se develó recién es todo está conectado. Yo también te reconozco que me enteré del lema hace pocos días, lo sabía, pero no hace tanto porque dejamos que equipo de Congreso trabaje definiendo esto, el marco. Y como yo comenté en la introducción, todos los lemas de APRECID están conectados y de alguna manera van llevando a una lógica que se concatena una con otra. Así que contentos, la verdad que gracias por acompañarnos. Lindo lanzamiento, hace calor pero se soporta y bueno, salió lindo para nosotros, no sé cómo lo vieron ustedes, pero tratamos de hacerlo ágil y poder llevar un mensaje de esto, la importancia de trabajar en red. ¿Cuáles son los objetivos destacando la diferenciación con el Congreso pasado? Bueno, yo creo que, lo evolutivo, ¿no? Es que nosotros estamos viendo que todo el mercado de productos de baja huella ambiental necesita que se arme un ecosistema sustentable, ¿no? Donde intervengan bancos, las empresas tecnológicas, los productores, los exportadores, la agroindustria, en de alguna manera reconocer ese valor de la sustentabilidad. Y creo que para eso hay que estar conectado, para ese networking que hay que ampliar, que no alcanza hoy con llegar al límite del campo o de una ciudad, sino que ya inclusive un networking más global es el gran desafío. Yo creo que hoy las tecnologías y los conocimientos no son tanto las limitantes, si bien tenemos que seguir aprendiendo, sino la mirada de cada uno de su baldosa, de su metro cuadrado, de querer imponer una idea o sacar tal vez una ventaja. Y creo que lo que tenemos que entender es que debemos crear un modelo donde todos podamos ganar, de los ciudadanos, las empresas, los individuos, los territorios. Así que, bueno, ese es el desafío. ¿Lo ve el productor argentino, el ecosistema? Bueno, es complejo, sí, yo creo que sí, porque naturalmente tenemos redes que se conectan, como son la red de contratistas, asesores, productores. Está en la génesis de la agricultura argentina, que es una agricultura a veces de gran escala, en algunos de sus actores, y que sería imposible si no hubiese conexión y cultura colaborativa. Sí vemos la preocupación por la coyuntura, obviamente. Son dos cosas que están coexistiendo. La preocupación por la coyuntura y la estrategia, la oportunidad también que tenemos de mediano y largo plazo. Un año más, van como 30 de mi parte en este tipo de feria y con la misma alegría de participar y de estar a la espera de que nos visiten los amigos y básicamente clientes, productores, concesionarios, potenciales clientes para hacer el trabajo que normalmente hacemos en estas EPOs. Así que orgullosos de participar una vez más. ¿Dónde se encuentra Yacto? ¿Dónde se encuentra la planta? La planta nuestra en Argentina, en Arrecifes. Ya como instalados bien firme como fábrica y gracias a Dios creciendo en el mercado desde febrero del 2018 y transitando el año 34 en Argentina como distribución y en Brasil transitando el año 75. Acaban de inaugurar una fábrica 4.0 con la última tecnología del mercado industrial del mundo
con lo cual también más que orgullosos de cuando visitamos nuestra matriz hoy, poder mostrar lo que es nuestro proceso productivo al mundo. Carlos, justamente procesos productivos, productos, portfolio, ¿y con qué novedades llegan acá a la Expo Agro 2024? Mirá, desde el punto de vista de portfolio, con las máquinas que tenemos atrás, el modelo 4530 y el modelo 3030, que son las dos máquinas que tienen la mayor carga tecnológica de los productos Yacto que ofrecemos al mercado mundial. Son máquinas con toda la parte de electrónica, eléctrica e hidráulica de ultimísima generación, y como lanzamiento estamos con una nueva unidad de negocios que se llama Yacto Next, que es una unidad de servicios que trabaja con la parte tecnológica de las máquinas online para brindarles servicios de proceso de la máquina en campo online para el productor. Entonces es una nueva tecnología que lo que hace ni más ni menos es hacer más funcional, más económico y con mayor rendimiento el trabajo de cada uno de los equipos. No solo de los equipos nuestros, Yacto en particular, sino que tenemos hoy una plataforma multimarca como para poder brindarle al productor un servicio en conjunto de todo su proceso del campo, desde la siembra hasta la cosecha, pasando por pulverización y cualquier otro trabajo que se haga. Lo que también brinda Yacto para los clientes, para quienes ya están fidelizados y para quienes se suman en Expo Agro, es financiación. Correcto, sobre todo en momentos como estos, que la financiación por ahí es una figurita difícil para el productor o termina siendo por distintos procesos que tienen que ver con su llegada al crédito. Un proceso primero crucial para nosotros para poder concretar la venta del negocio. Entonces hoy estamos desde la Expo llegando con una línea de 3 años con financiamiento propio al productor que se acerca a comprar cualquiera de nuestros productos, principalmente direccionado a toda la parte automotriz o quizá alguna máquina de las grandes que van para economías como la papa o alguna fertilizadora y demás. Entonces pasa a ser una estructura fundamental y necesaria para poder concretar negocios. Y para nosotros es fundamental, nueva edición de Expo Agro, Yacto presente. Yacto presente y firme, y más firme que nunca. Y con el agradecimiento de siempre de poder difundir a través de ustedes nuestras líneas de producto, nuestra estructura operativa y demás. Así que siempre son bienvenidos. Bueno, todavía no hemos finalizado, pero estamos con una exposición muy grande, con números récord en muchos sentidos. Todavía no hemos evaluado bien a fondo, porque falta todo el día de hoy, pero ya estamos hablando de que se ha superado muchísimo la cantidad de visitantes con respecto al año pasado. El año pasado pasaron 100.000 personas, por hacer números redondos, y este año, los 3 días que pasaron, hubo 150.000 personas. O sea que, bueno, vamos a ver cómo termina el día de hoy, que está explotada de vuelta. Y una exposición impresionante en cuanto a participación de las empresas, 600 empresas que están participando, 100 empresas nuevas. Una exposición con muy fuerte participación también de visitantes del exterior, más casi 50 delegaciones de casi 50 países del mundo, productores, empresarios de distintas partes del mundo realmente, participando en la feria, con stands sin dar marca de 1.000 metros cuadrados, con números de venta que, si bien no los terminamos todavía de analizar bien, que claramente van a superar los números del volumen de ventas del año pasado de las empresas en un 30 o un 40% quizás. Así que, bueno, nada, es una exposición récord en muchos aspectos. Bien, perfecto. Aparte la variedad de los diferentes stands que tenemos de ganadería, tenemos de agricultura, hay muchos de sustentabilidad, tenemos un montón de oferta para los visitantes, que lo cual también ayuda a fomentar este tipo de evento. Sí, ha crecido mucho la ganadería dentro del sector ganadero, dentro de Expo Agro, que era un sector que tenía un espacio más pequeño en otros años. Ahora, bueno, hay remates ganaderos todos los días, con una muy buena cantidad de cabezas que se rematan. Por otro lado, bueno, si hay mucha tecnología en movimiento. Obviamente, si vas a los stands, la vas a ver, pero también tenemos tecnología en movimiento en el tecnódromo, donde hay distintas funciones todos los días. Y después hay un lote experimental de Apresis, dedicado obviamente a la siembra directa de 4 hectáreas,
los plots con los cultivos en pie de dos empresas semilleras nacionales y del mundo, que por suerte y al haber llovido están muy coloridos y en muy buen estado, y eso es fundamental para el productor. Así que bueno, nada, en un contexto complejo creo que es un mensaje para toda la Argentina que creo que es optimista, ¿no? Bien, perfecto. Diego, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por estar siempre presente y bueno, por formar parte de Expoagro, ¿no? De esta manera llegamos al final del último especial de Expoagro 2024 dentro de todos los programas que hemos decidido hacer para llevarte a vos, a tus manos, a tu hogar, a tu pantalla, todo lo que pasó y, por supuesto, lo que termina siendo el gran motor, el gran combustible para la Expoagro que vendrá. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.